Bienvenidos sean, damas y caballeros, a esta inigualable edición del Batman Day Online. Esto ha sido posible justamente gracias a la colaboración de dos grandes potencias. Debido a las circunstancias que estamos atravesando actualmente, ya vimos que no se puede hacer todo tal cual como queremos, pero no queríamos dejarlos sin este contenido homenaje anual que tanto nos caracteriza. Entonces, los agradecimientos van para el grupo Rosario Ciudad Gótica, el grupo homenaje local del Caballero Oscuro, y al multimedio Bitácora Digital, que también ha permitido que todo esto sea posible. Me gustaría... ¡Ay, la gente, cómo los quiero! Esto es el Batman Day Online y ha sido posible después de tanto esfuerzo, y vamos a arrancar con de todo, porque eso es lo que le debemos a la gente. Le debemos el mejor contenido. Y para eso vamos a arrancar presentándolo a él, que me va a estar acompañando en esta primera nota. Y él es Lucio Perrone, uno de los integrantes de Rosario Ciudad Gótica. Lucio, ¿cómo estás? Olis, olis. Hola, Fau, querido. ¿Cómo estás? Qué alegría, qué bueno poder realizar en estos tiempos complicados que estamos viviendo, poder realizar el Batman Day y ahora de manera online, para no fallarle a la gente, para no fallarle a todos los que nos siguen. Está complicada la cosa, pero bueno, a nosotros los fanáticos de Batman no nos para nadie. Le damos para adelante, pese a cualquier circunstancia. Y dale que va. Facu. Dime. Vamos a estar teniendo, contame mejor dicho, ¿qué es lo que vamos a estar teniendo? ¿Qué es lo que la gente va a poder estar viendo en lo que va a ser el Batman Day Online? La gente va a estar pudiendo ver muchas cosas que nosotros hemos traído y seleccionado específicamente para ellos. Muchas notas en particular con grandes figuras que no les voy a spoilear porque necesito que estén pendientes de esto y vean lo maravilloso que hemos podido lograr en esta edición que histórica es, porque el Batman Day Online, bueno, las circunstancias han hecho que sea de esta manera. Y muy feliz estamos de que se haya podido hacer de todas maneras. Pero quédate con nosotros porque se vienen muchas cosas, muy grandes cosas. Pero vamos a arrancar con la primera, porque no está de más decir que ya tenemos al primer invitado y está con nosotros. No lo quiero dejar ahí colgado tanto tiempo, pobrecito, está ahí callado. Mirá, se ríe. Lo queremos presentar a él, que va a ser la primera persona que nos va a estar acompañando, dando apertura a este Batman Day Online. Y él es... qué gran honor, o sea, tenerlo a él para abriendo este segmento es increíble para nosotros. Contentísimos, la verdad, de que esté con nosotros. Él es oriundo de la ciudad de Rosario. Estudió diseño gráfico y artes visuales. Tuvo el placer de trabajar junto al mismísimo Eduardo Risso, joya de la historieta nacional, dicho sea de paso. Y asimismo también trabajó codo a codo con artistas tanto locales e internacionales. Pero la cosa no termina ahí. En 2014 logra trabajar para una de las grandes compañías editoriales en el mundo del cómic y a partir de ahí es que su carrera como ilustrador va en constante ascenso. Es una estrella en ascenso y esto no para todavía. Está con nosotros estrenando esta edición del Batman Day Online, Rosario Ciudad Gótica, en colaboración con Bitácora Digital, el único e inigualable Germán Peralta. ¡Bienvenido! Ahora sí, no quería interrumpir, por eso estaba calladito y mientras seguía un poco el dibujo acá, pero muchas gracias por la introducción. Y bueno, contento también de estar acá hablando con ustedes y siempre una alegría hablar de Batman también. Bien, no se lo podía sacar no se lo podía sacar de lo que a él le gusta, ¿viste? Es como que ya arrancaba dibujando y después saludaba y seguía dibujando. Claro, claro. Me encanta. Bueno, me para nosotros un placer tenerte acá, Ger, como siempre. O sea, el año pasado también estuviste con nosotros de manera presencial en lo que fue el Batman Day que hicimos en el Cine Lumière. Así que bueno, súper contentos de tenerte acá. Muchas gracias. No se puede creer, ya un año hace eso, parece que fue hace 5 años. Un año, ¿viste? Un año, es increíble. Sí. ¿Cómo pasa? Bueno. Chicos, no nos pongamos tan melodramáticos con las cosas estas, vamos con esta edición que tan explotando viene. Exacto. Exactamente, o sea, no ponerse triste, porque esta edición, más allá de ser online, viene cargada con un montón de cosas. Yo diría que puede llegar a venir mucho más potente de lo que fue el Batman Day del año pasado de manera presencial.
Hay que dividirlo ahora hasta el Batman físico y el online. Exactamente, es como un hito histórico en la agrupación, en Rosario Ciudad Gótica. Bueno, Facu, ¿te parece que arranquemos? ¿Arranquemos con la bomba de preguntas? Arrancamos, pero antes de que eso ocurra, yo le tengo que tirar un pequeño dato a la gente. ¡Apa! Algo que quiero que tengan pendiente de ahora en más. Es muy, 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 muy importante de que a partir de este momento empiecen a revisar bien los entornos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho un de nuevo de las nuestras y hemos decidido realizar un pequeño jueguito. Un pequeño jueguito con unas reglas muy simples. Hay un rompecabezas escondido en todas las ediciones que vamos a estar haciendo, todas las entrevistas, hay un pequeño rompecabezas. La idea es que ustedes encuentren dicho rompecabezas y puedan armarlo. Y cuando eso ocurra, ¿a dónde hay que ir, Lucio? Cuando eso ocurra, tienen que ir automáticamente a las redes sociales de Rosario Ciudad Gótica, preferentemente Instagram, en donde les vamos a estar dando los detalles completos, ¿sí? De cómo participar en este juego. Que si bien van a estar bien, o sea, no solamente van a estar viendo y disfrutando de los segmentos del Batman Day Online, sino que al mismo tiempo van a estar jugando con nosotros. De una manera indirecta porque no se van a estar dando cuenta, pero bueno. Como dijo Facu, presten atención a los entornos, ¿sí? De todas las notas que vamos a ir teniendo, de todos los segmentos, porque hay pistas escondidas. La idea es armar un rompecabezas, que es bastante simple, chicos. No es nada complejo, pero tiene su vuelta, tiene sus mañas. En fin, una vez que ya tengan el rompecabezas, tienen que dirigirse a el Instagram de Rosario Ciudad Gótica, ¿sí? En donde le vamos a estar dando detalles de qué manera pueden participar. También vamos a estar anunciando los premios, ¿sí? Que van a poder ganar resolviendo este divertido juego que vamos a tener en todo el transcurso del Batman Day Online. Así es, Lucio. Así que esperamos que estén atentos a todo lo que vamos a estar presentando y que no se olviden que esto entre en vigencia a partir de ahora. Vamos right a lo now. Right now. Vamos a lo que nos compete. ¿Cómo, Fer? ¿Cómo está el acertijo ahí, tirando desafíos? Nunca nunca voy a parar, jamás. Es más, ahí está. Bien ahí, bien ahí. Poderoso el chiquitín, dicen por acá. Tenemos muchas Gracias, preguntas Coiner. Para hacerte. Queremos arrancar con, bueno, primero que nada, la reseña de la trayectoria, justamente. Esto de que habíamos mencionado sobre que empezaste a trabajar para editoriales de lo que es el mundo cómic. Y sí, ya puntualizando que estamos hablando del Batman Day, estamos hablando justamente de DC Comics. La pregunta, puntualmente, lo primero que vamos a decir acá es: trabajar directamente para DC Comics. Sabemos que tuviste la oportunidad para hacerlo. Y quiero que nos cuentes más o menos cómo fue que llegó la propuesta. ¿Cómo ocurrió, digamos, te levantaste un día, viste el mail, solicitamos su trabajo y te escupí el café, no sé. Lo que vos me puedas contar de ese día, ¿cómo fue? No, eso le pasa a los grosos nada más, yo lo tuve que ir a buscar, así que... No, claro. Te metines así, si sos para nosotros, vos sos un grosso. Estoy jodiendo, la verdad que estuvo bueno, a mí me gusta también aparte ir a buscar las cosas más que me lleguen. Yo estaba trabajando en Marvel y tenía ganas de estar un poco en las dos empresas, pero bueno, pasó algo que no me gustó en Marvel en ese momento y que quise abrir un poco el abanico, y bueno, ahí se dio la oportunidad de cuando viajé a una New York Comic Con de mostrarle la carpeta a unos editores y bueno, ahí vieron mi trabajo y gustó. Me dijeron que se iban a contactar conmigo, eso pensé que era medio como que te suelen decir siempre eso y después no te dan pelota. Y bueno, después cuando llegué me puse medio denso ahí con los mails y sí pasó. Después quedé ahí con las dos al mismo tiempo porque Marvel también me escribió, así que no sabía qué hacer. Y bueno, en ese momento le di prioridad a DC y después volví más a mi casa inicial, digamos, a Marvel, pero...
La verdad que muy contento. En ese trabajo, para ser honesto, el primer trabajo que me dieron de Green Lantern, con ese al final, no la pasé muy muy bien, porque en realidad el motivo por el cual estaba un poco alejándome de Marvel era porque las fechas se habían puesto un poco complicadas y bueno, quería saber si otras empresas te daban una mejor fecha. Y bueno, decime por entrega, por ejemplo. Entrega, exacto, sí. Sí, se estaba poniendo medio áspero y bueno, por mi lado, digamos, no generalmente las fechas, lo van a escuchar de todos los dibujantes, son complicadas, pero bueno, a mí me estaba afectando más de lo normal, familia, pareja, todo, entonces digo, bueno, vamos a ver si se puede buscar un cambio por ese lado. Y bueno, me ofrecen lo de DC, cuando hablo con el editor de DC me dice, sí, están dando poco tiempo. No, nosotros te vamos a dar algo mejor. Bueno, bárbaro. Me dan el laburo y me dan 10 días menos para ese trabajo. No, ¿cómo? No era algo mejor, teóricamente. Ensartaronme, pero de una manera hermosa. Así que, y bueno, andá a decirle que no a DC. Así que me dijeron, bueno, ¿lo podés hacer? Sí, ¿cómo que no? Porque ahí no me puse en cocorito, no es que dije, no, habíamos hablado otra cosa. Sí, señor, ¿cómo que no? Y nada, un desastre, me pegó re mal, digamos, no sé si repercutió en el trabajo, espero que no, pero en mi vida personal sí, digamos, me hizo pelota porque, bueno, es tratar de meter algo que haces en 30 días, en 20, obvio que se va a ver afectado, por lo menos el bocho te va a hacer algo. Acá... Claro. La tuve la bañándose acá al lado mío, y bueno, no entró en cámara, pero. Cleopatra. Carita, mi vida. Ahí está, bueno. En esta experiencia que tuviste con respecto a que, por ejemplo, te ofrezcan algo y de repente no resultaba ser lo que te habían dicho originalmente, ¿crees que por ahí eso tiene que ver con el hecho de decir, bueno, vamos a probar con el chico nuevo, vamos a ver si puede aguantarse estas situaciones de estrés? A ver, vamos a darle, no sé. Ya sé que por ahí puede que no sea ese el caso puntual de que se siente una junta directiva a planear cómo arruinarte la vida, pero sí, por ejemplo, está esta situación de que te digan, bueno, tenés que saber que siendo la empresa que somos, manejamos ciertos términos, y si yo te digo esto, te la tenés que bancar. ¿Crees que viene más por ese lado? ¿Por eso una prueba de lealtad? Yo creo que puede haber cosas así. En mi caso no lo tomé tanto así porque, si bien no es que tenga una super trayectoria extensa, digamos, más allá que sí, son 5 años ya, digamos, laburando derecho, pero cuando yo me mandé para DC, yo ya tenía, creo que 3 años en Marvel, entonces no sé si había una cuestión de poner a prueba o de hacerme pagar el derecho de piso, porque ya cuando trabajaste en una empresa más, yo creo que ya debe haber alguna riña entre empresas para quedarse con el artista, ¿entendés? Entonces, claro. Y justo había terminado una serie buena, que me había ido bien con Thanos, entonces no estaba mal, digamos. Pero, de todas maneras, no sé, la verdad, si en alguna mente maquiavélica hay algo de eso. Yo creo que sí, bueno, pero casi, yo creo que en casi todos los laburos está esa cuestión de pagar el derecho de piso, pero supongo que debe tener que... Por eso yo tampoco me animé a pedir más días ni nada, porque, digamos, justamente yo sabía que el derecho de piso de alguna manera lo iba a tener que pagar y lo llevé por ese lado. Pero bueno, en realidad, si le puedo dar un consejo a los artistas, por las dudas, propónganlo, digamos, no pierden nada. De última le dirán que no es que... Acá nosotros en Argentina tenemos mucha una cultura de que como que se van a terminar ofendiendo. Nadie se va a ofender, por lo menos aquí no... como una negociación, y puede ser sí o no, pero viste, acá es como que no, y este que se cree que es, esa parte no está en la negociación generalmente con las empresas, no es que se van a pensar que te crees algo y por eso lo estás pidiendo, simplemente te van a pensar que no llega la fecha de entrega y querés más días, nada más, digamos, pero te van a decir que sí o no. Sí, no es una cuestión de irresponsabilidad, es todo lo contrario, es para hacerlo bien las cosas. Exactamente, así que no puede ser. Sí, claro. Y en esto de lo que son las primeras experiencias con DC, por ejemplo, dijiste que empezaste con el tema de Green Lantern, con ese al final, pero o sea, fuera de... Viste que no, por eso lo digo. Sí, es que claro. Por ahí tenemos esta costumbre de Green Lantern.
Claro, y somos rosarinos aparte, ¿no? La S. Rosarino, claro. Hay que mantener una estética acá, la S. Pero en fin, exacto. Más allá de lo que fue Green Lanterns, que fue lo primero que realizaste para con ellos, ¿qué otros personajes también tuviste la oportunidad de explorar, al ilustrar? ¿Qué más te pudieron ofrecer? Que digamos, bueno, mira, te toca hacer esto también, o podés elegir entre esto y esto. Contame un poco. En DC lo que hice fue Green Lanterns primero, después pasé a Green Arrow, todo verde. Y después, sí, ahora estoy haciendo maestro. Vamos a darle toda la gama de personajes verdes a Ger, se la damos a él, dijeron. Maneja bien los grises, vamos a darle algo verde, claro. Y después, también lo que hice fue un especial para el número 50 de Escuadrón Suicida, que bueno, ahí se va acercando un poquito más a Batman, digamos, pero bueno, no, todavía no lo dibujo encapotado. Es el personaje que más dibujé en comisiones o en eventos, en lo que sea. Pero oficialmente todavía no hice nada para Batman, que es obviamente una de las cosas pendientes de mi carrera que me gustaría hacer, tanto Batman como Superman, porque son los pioneros, digamos, de todo esto un poco. Pero igual también se te va un poco a cuando van pasando los años también en el trabajo, también lo que querés hacer es un buen trabajo, trabajar con un buen guionista, disfrutar el proyecto, más allá de dibujar a tal o cual personaje. Pero bueno, sí, Batman claro. Siempre tiene esa mística de querer dibujarlo. Yo creo que todo ilustrador que recién está arrancando, o los que son pibes que dicen, bueno, me voy a dedicar pura y exclusivamente a estudiar para llegar a dibujar para las grandes compañías, todos queremos dibujar a Batman en algún momento. Aunque sea, no sé, una portada o que me digan, mirá, tenés que hacerte 4 o 5 cuadritos, 5 páginas, ya está, para mí es el sueño cumplido. Para mí, a mí me tocó cuando trabajaba con Eduardo, Rizzo, perdón, me lo tiré así como que todo el mundo sabe quién es Eduardo. Eduardo Rizzo sí, pero... Bueno, estuvo él haciendo la serie de Batman, ¿cómo se llamaba? Uy, se me fue ahora. Bueno, se me fue el nombre. De Dark Knight creo que era, pero que es la de... La que es el arco de Flashpoint. Se me fue el nombre ahora. Es la palabra caballero en inglés, pero está mezclada, sí. Hay una palabra ahí, ahora se me fue. Bueno, pero ya todos saben la historia por el lado de Flashpoint. Exacto. Pero sí, excelente esa historia, me encantó, aparte me encantó ese Batman también. Y bueno, ahí fue por lo menos lo pude tocar una página de Batman, ten en cuenta que yo en ese momento no trabajaba ni para Marvel ni nada, y era un sueño lejano para mí, o un objetivo más claro. Que un sueño, digamos. Entonces, bueno, ahí era como que todo se te va acercando un poco a esta cosa de niño, de querer dibujar a Batman y a esos personajes. Así, hermoso. Pero se me fue el nombre. Ya va a volver, no te preocupes por eso. Ya llegará. Bueno, a ver, ya que estamos hablando del dibujo en sí. Sabemos que tenés una preferencia a la hora de ilustrar, a la hora de dibujar, por los medios tonos grises. Bien, la pregunta es la siguiente: si tuvieras oportunidad, ¿qué historia del universo de Batman te gustaría recrear en tu propio estilo? Véase, ¿algo que ya está hecho o que ya está en producción? Vos tenés la oportunidad, acá tenemos la varita mágica, vos tenés la oportunidad de agarrar, yo quiero esto y lo rehago como a mí me gusta. Mirá, a mí me gustan generalmente las historias que no son la... Digamos, si vamos a decir, bueno, una que se enfrente al Joker, qué sé yo, tiene una broma asesina, prefiero que no. Te explico por qué, digamos, porque esa historia, primero y principal, ya son una bomba, digamos, no hace falta que nadie más meta mano ahí. Y segundo, que otra historia más del Joker, digamos, estaría buenísimo, estaría bueno hacer la historia, pero la verdad preferiría hacer Batman contra, no sé... ahora estoy cómo está la memoria. El personaje que me sale Cara de Barro, que era el del Parque de la Costa, no es Cara de Barro. Bueno, Clayface. Claro, pero en inglés, pero Cara de Barro era el de Parque de la Costa, la traducción. Parque de la Costa. Sí, un cómic de la puta madre. Bueno,
Te lo imaginaste, ¿viste? Sí, sí. No pude no hacerlo. Claro. Bueno, pero a lo que voy es con personajes un poco menos conocidos, digamos, que y poder darle, poder crear una historia, digamos, importante, pero con un personaje más secundario, digamos, ¿no? De los clásicos. Eso me gusta, me gustaría más. No sé, siempre me pasa eso igual un poco con los trabajos que hago de Marvel también. Prefiero que me den, antes que me den una historia de Avengers, prefiero que me den, no sé, algún personaje secundario. Bueno, Moon Knight es un personaje que disfruté muchísimo dibujarlo, también porque es una especie, viste, muchos los comparan con Batman también, el Batman de Marvel le dicen. Y está bueno eso, me gusta ese tipo de personaje. Lo que pasa es que, bueno, Batman es primerísima línea en DC, y Moon Knight quizás no es la de primera línea, pero es un personaje muy popular también, digamos, que está agarrando cada vez más fuerza. Siempre me gustan más esos personajes, ¿no? No lo pienso en popularidad en cuanto a, esto me va a traer un montón de guita en regalía o me va a traer fama, no me importa. Siempre prefiero dibujar una buena historia y disfrutarlo. Porque si no me voy a laburar a cualquier otro lado, si es por la guita, digamos, que bueno, algún otro lado que te paguen bien, ¿no? Pero quiero disfrutarlo, claro. Digamos, elegí esto porque me gusta lo que hago, ¿no? Por la guita o por lo que sea. Entonces, las historias con personajes secundarios generalmente me gustan. Pero bueno, está Batman en el medio, así que tampoco muy secundario no es, pero claro. Así que claro, por lo menos que el villano sea secundario. Ahí va. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, elegís a Clayface en esta situación, en esta pregunta. Claro. Bien. Ahora me queda duda, ¿cómo es en castellano? ¿Cómo es la traducción en español de Clayface? No me equivoco, es cara de arcilla, ¿puede ser? Tiene que ser así, pero bueno, tiene que ser algo así, algo similar. Algo con barro, que ahí había el truco de que estaba para la mierda la traducción, digamos, pero por eso me lo confundo con cara de barro, pero no sé cómo era. Sí, cara de arcilla o sí, lo he escuchado. Hay una traducción en la serie animada que es arcilla, si no me equivoco. Hay uno que es arcilla, acá me lo confirma nuestro operador técnico arcilla, y otro que es la traducción hispanoamericana que es cara de barro, así que digamos que los dos cuentan. Pero nunca la quise decir porque era, y el del otro era cara de barro también, el de Parque de la Costa. El de Parque de la Costa sí era cara de barro. Gran personaje. La gente debe estar pidiendo ahorita ya que salga una especie de fanart de Batman peleando contra el cara de barro del Parque de la Costa. Sí. Y la pasamos, que sea lo que Dios quiera. Dios mío. Mira, qué oportunidad. El gaucho y ellos combatiendo ahí a los villanos. Claro. Totalmente. Ay. Cosas más raras que pueden contar. Me quedé con lo del Parque de la Costa, perdonen. Es muy difícil sacarse esa imagen de la cabeza ahora. Otra pregunta que también quería hacerte, también volviendo a la parte de lo que es lo artístico, o si hubo la convocatoria de parte de DC, es justamente si en algún momento de tu carrera ellos te han ofrecido ilustrar quizás alguna portada variante o página también del murciélago. Bien, no, de banda ya te digo, no tuve ninguna oferta, y de portada siempre quise hacer, pero... Siempre tuve buenos comentarios cuando voy a las convenciones y todo por los editores que te dicen, mirá, no sabía que hacías color, no sabía que hacías acuarelas, y no pensaste en hacer portadas, ¿viste? Te dicen, y vaya, el corazón te explota porque a mí me encantaría hacer portadas. Digo, sí, me encantaría. Bueno, dice, mantengámonos en contacto. Bueno, ni pelota después, es una cosa que no entiendo, porque de última no me digas nada, no me haga emocionar, ¿viste? Claro. Tampoco insisto porque, qué sé yo, a lo mejor no les interesa o me lo están diciendo por compromiso. Y me da a veces la sensación de que un día voy a decir, che, ¿puedo hacer una portada? Y me van a decir que sí y no voy a saber dónde meterme. Pero sí, me gustaría mucho porque generalmente, bueno, si ven mi Instagram y esas cosas van a ver que generalmente estoy en los tiempos que tengo libre, dibujo también. Y voy más por el lado más de la ilustración que de hacer páginas sueltas, digamos. En el momento que yo me quedo sin laburo un tiempo, no es que haga una historia propia o algo así. Siempre voy a la ilustración porque son dos cosas que me gustan, digamos. Las dos cosas, digamos, por igual.
Bueno, sí. Bien. Pero no está de más tampoco eso de aspirar justamente a la portada. A ver, uno no pierde nada con preguntar, ¿no? Con intentarlo. Tal cual. Sí, por eso, el consejo está. A veces el consejo viene de hacer lo que yo no hago, digamos. Pero sirve. Claro. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Me hace Germán Peralta. Me obligaron a dibujar verde por 3 años. Hay un graf que diga eso. Claro. Con respecto. Perdón, Lucio. Esto es tipo ping-pong. Me olvidé de mencionarlo. Es, claro, que te toca. Es ping-pong. Bien. Ya que venimos con el tema de ilustración bastante fuerte. En términos generales, o en tu estilo. Si bien ya nos dijiste que, por ejemplo, Clayface barra cara de barro sería uno de los personajes que a lo mejor te gustaría dibujar. Dejando de lado ese que ya mencionaste, ¿qué personajes crees que pueden llegar a tener más potencial, ¿sí? Hablando del universo de Batman, para destacarse? O sea, ¿qué personajes vos crees que pueden llegar a tener un potencial muy, muy bueno para destacarse a lo mejor en alguna serie individual o en algún unitario? Mira, la verdad, y yo creo que Batman es una franquicia recontra remil explotada, digamos. A veces, hasta a veces la sobreexplotan, digamos, porque hay muchísimas series hoy en día de Batman. Es el caballito de batalla y yo creo que todo el mundo lo compra como sea, digamos. Yo estaría bueno, a mí me gusta, por ejemplo, es algo que me gusta en Batman y en otras historias a lo mejor no me gustan tanto, en otros personajes, perdón. Pero esta cuestión medio Elseworld que hacen a veces de meter otros universos y cosas así. Entonces contar historias más, qué sé yo, distintas. Pero generalmente con Batman funciona todo. Entonces como funciona todo, ponerle una buena ondita. A mí lo que me parece que de Batman que tienen que explotar mucho más es la parte detectivesca. Que me parece que ahora en la película nueva lo van más por ese lado. No quiero que se ofenda a nadie con esta opinión, ¿no? Pero a mí siempre, el Batman, para mí el Batman perfecto y definitivo es el de la serie animada. A mí ese Batman me encanta. Ese Batman, los villanos, o sea, todos, me parece que es la esencia de Batman, digamos. Después cuando lo ves peleando contra Darkseid en el espacio con unos guantes especiales, sí, te emociona, pero la verdad que no, me cuesta creerlo. Y a mí me gusta que convivan esos dos universos, digamos, ¿sí? Si Batman se encarga de la Tierra, Superman se encarga del espacio. No que Batman se encarga de la Tierra y cuando va al espacio también la rompe en el espacio y le da un anillo de linterna verde y es el mejor linterna verde. O sea, déjalo descansar un poquito. Tipo un maestro, un capo, pero dice, a todos le gana. Entonces, ¿cuál es el poder de Batman? El poder de Batman es sacarle el poder a todos los demás. Seguro. Está buenísimo, pero tiene tanto por explotar de su esencia, digamos. De que vos veas una buena historia con el acertijo, qué sé yo, él haciendo detective. Bueno, en todo lo que está inspirado ahora la película nueva que va a salir ahora, toda esa línea de cómic, ¿cómo es el nombre bien de la saga esa? Que está, bueno, están todos ahí, está Joker, aparecen todos. Toma inspiración de lo que sería. Me sale Tierra 2, no es Tierra 2. Bruce Team. No Bruce Team, Team Sale. Team Sale. Me dice acá. Director me dice: ¿un largo Halloween podrá ser? Y tiene varios. Ese cómic, porque bueno, por ejemplo, también está. Hay un box que viene, hay una caja hermosa que viene con toda esa saga, que también hay uno, creo que se llama Si vas a Roma, algo así, de Gatúbela. También es. Hay todo un popurrí de todos los villanos también, dibujado por Team Sale. Y está buenísima esa historia, se las recomiendo a todos para que la lean. Y bueno, eso me parece que también es un poco la esencia de Batman. De él siendo un detective y cagando a trompada a todo el mundo, digamos, también. No es que dejan la parte de piña de lado, que a mí me encanta. No quiero que solamente vaya con una lupa así, pero así un poquito de mostrarte que el tipo es muy inteligente también, aparte de un terrible luchador, ¿no? Eso es lo único que me gusta. Sí, claro. Ahora, muy interesante eso que dijiste, porque es cierto. Y si bien estaba implícito de alguna manera, es como que al mismo tiempo uno no se daba cuenta.
esto de que se estaba como perdiendo un poco la esencia de lo detectivesco para pasar a acción, acción y más acción. Entonces, esa vuelta sería muy interesante también tanto de ver como de ilustrar, me parece, en este auge que se está viendo inclusive de cosas más detectivescas en lo que son los mini formatos de series o de algunas que otras películas también. No sé si la nueva película, esto es opinión personal también, no sé si la nueva película va a tener tanto de eso, sí va a tener un poco, pero no sé si va a tener tanto. No como, por ejemplo, ya que estábamos hablando de lo que se va a encontrar nuestro querido Pattinson dentro de esta nueva saga que va a estrenar. Tiene un punto de comparación, por ejemplo, para... ¿cómo se llama esto? Con Año Cero. Me da esa sensación de que viene por ese lado, pero que no está radicado desde ahí. Sí, no sé por eso, las películas son, ya no sé por qué nunca le encuentran bien la vuelta, porque no terminan de dejar a todo el mundo conforme, como sí creo que pasó con la serie animada, digamos que hay poca gente que te va a decir que no. Las películas siempre, hay algo en donde sentí que la cagan un poquito, o que se van demasiado al realismo, entonces lo transforman en algo demasiado realista, está bueno, pero sí, bueno. Está inspirado en un cómic, digamos, dame un poco de fantasía. Todo lo contrario, claro. Se da una fantasía y se arma una cosa muy pochoclera y dejan de lado la esencia del personaje. En este caso, la película que viene ahora, por el tráiler, lo que se ve, a mí lo que vi me gustó. No sé si él... Digo, desde un lado de dibujante, cuando uno dibuja también es como que hace su casting, digamos, de Batman. Y qué sé yo, por ejemplo, a mí el Batman de Ben Affleck a mí me gusta, digamos, estéticamente me parece muy bueno como Batman. No sé si es el mejor Batman que vi en el cine, pero estéticamente yo lo veo más rechonchote así, y lo veo un tipo agresivo, qué sé yo, me calza. Pero después no me gustó lo que vi, digamos, no me terminó gustando el producto. No sé si tiene la culpa él o lo que sea. Y este, por ejemplo, no lo veo un Batman. La verdad, lo veo más un Nightwing que un Batman. Pero el tipo es un actorazo, así que... No creo que falle, digamos, no sé, todo depende de para qué lado lleven la película. Sí, justamente era lo que decía mucha gente, que mucha gente lo repudiaba al tipo por películas anteriores que ha hecho y que no lo vemos en la piel de Batman ni a palo, pero otro a lo mejor dice, es un buen actor, a lo mejor el tipo te termina sorprendiendo, y creo que fue lo que pasó con lo que fue la muestra del tráiler en la fandom. Sí, sí, tal cual. Yo creo que fue una de las mejores cosas que se mostraron en cuanto a tráiler y cosas así. Pero igual se vio todo muy bien, digamos, lo que se vio. A pesar de que hay muchas cosas que yo no estoy muy fanático ahora de las últimas películas que han salido, digamos. Esto se vio todo muy bien. Espero que después, cuando se vea, no haya sido un tipo que estuvo bien manejando bien los trailers solamente y que el producto final esté bueno. Pero incluso lo de Escuadrón Suicida que vi también me gustó, digamos, fue de todo como que entendieron por dónde iba y fueron por ese lado. Y ya te digo, lo de Batman, a ver, a mí no me gusta juzgar, digamos, porque evidentemente es un Batman distinto, digamos, ya eso se sabe, tipo es más delgado, digamos, no va por el lado de un físico, seguramente va a ser alguien más, el doble la va a romper seguro, porque a él no lo veo tirando una patada ni en pedo. Pero el doble seguro va a ser un hincha del carajo, que la va a romper. Pero sí, entonces vamos a ver un Batman más ágil y no tan pesadote. Más allá de lo que se ve en el tráiler, que era piña dura. Pero hay una parte, un sexto sentido que te dice, viene medio jodido. Y por ejemplo a mí me pasó con Coso, con el Joker de Jared Leto. La vimos venir todo que iba a ser algo raro, entonces... No sé, por eso, cada uno tiene su opinión. Para mí el tipo es un actorazo, ¿verdad? El tipo no sé si falla, pero no sé si me gusta el lado que lo llevaron al personaje, digamos. No digo que claro, esté mal interpretado, pero igual, vuelta a lo mismo. Eso es algo muy personal, digamos. Porque bueno, va a tener gente que te va a decir, no, pero los cómics, nada que ver con los cómics. Y hay cómics que sí está ese personaje así, demostrado de esa manera. Entonces, por ese lado, así. Después te van a decir, bueno, pero fíjate cómo actuó. Actuó bien el tipo.
¿Entendés? La película no, para mí no fue buena, esa te puedo decir derecho, que para mí no me gustó para nada, digamos. Pero, digamos, no está mal el personaje. Solamente a lo mejor, si le dan un poco más de espacio o algunas escenas más, a lo mejor hubiese estado bueno. ¿Qué sé yo, digamos? Justamente ahí entra esta dinámica de que siempre se repite cuando se habla puntualmente de este temita en particular, es que todos estamos de acuerdo en que Jared Leto como actor es increíble, sí, pero lo que falló ahí fue quizás el guión. Entonces eso marca un toque lo que es la relación entre el guionista y el actor. Exacto. Sin ir más lejos, eso engancha a la perfección con lo que viene a la siguiente pregunta, la siguiente duda que nosotros tenemos. Me metí solito, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo? Me metí solito en el quilombo, ¿eh? Exactamente. Entraste solito. Nosotros queremos saber puntualmente cómo es la relación, o cómo debería ser por lo pronto la relación entre lo que es el guionista y el ilustrador en este caso. Uno da una bajada de línea y el otro tiene que acotar o tiene que imaginarse lo que el otro quiso decir. Es como, explicame un poco cómo es ese proceso, cómo se realiza, porque la verdad que no me había puesto a pensar en esto hasta que en un momento tras bambalinas Lucio me comentó: che, ¿cómo se hace esto? Claro. No tengo idea. Vamos a ver con él, que sabe de estas cosas, que lo vivió. Vamos a hablar con el experto. No, bueno, lo que pasa es que es un trabajo en equipo siempre, digamos. Entonces, a vos te llega un guión, te ofrecen un proyecto, te llega el guión, y vos lo estás leyendo y el guión te lo estás imaginando a tu manera, no a la manera que se le imaginó el guionista. Entonces ya ahí de por sí ya va a cambiar todo. Incluso cuando diseñás un personaje, el tipo se lo imaginó de otra forma. Y vos podés hacer, digamos, lo que... Vos podés hacer cambios. A mí eso me lo enseñó Rizzo, digamos, también. De que si uno va a cambiar algo a favor de la historia y que se entienda mejor y que ayude, digamos, siempre está bien. Igual lo que vos hagas siempre le va a llegar al guionista y a los editores primero antes de hacerlo. Entonces, si vos yo, por ejemplo, siempre entrego bocetos antes. Hay dibujantes que directamente entregan los lápices o las tintas y ya está. Yo siempre entrego bocetos y trato de que los bocetos sean bastante claros. Entonces ahí vos ya le das un indicio de: mirá, yo estoy yendo por este lado. Supongo que se lo mostrarán al guionista, si es que no está dentro de la conversación, porque hay veces que está, otras veces que no. Si está, lo debatís con él directamente, si no, lo debatirán los editores. Pero no hay mucho lugar a que yo pueda hacer lo que se me cante y después termine saliendo eso y que el guionista diga: ¿y este qué hizo? Siempre se charla bastante. Me parece que en el cine no es así. Me parece que en el cine ya es... El actor tiene que hacer lo que dice el guión. Le puede dar un toquecito. Puede haber una que otra escena ahí de Heath Ledger haciendo así que fue improvisado, digamos. Eso está buenísimo, claro, y esas son las cosas que también el dibujante puede hacer, de decir: bueno, este personaje quiero que esté haciendo esto, o los personajes que están de fondo quiero que hagan algo como para reforzar lo que está pasando adelante. Eso lo puede manejar el dibujante, pero no cagarse en todo. Decir: bueno, Batman va a tener 5 cuernos ahora. No es así. De hecho no son cuernos, son orejas, pero bueno, va a tener cuernos. Claro. Acá no me lo aclaraste, así que yo lo voy a poner. Claro. Uno acá y otro acá tiene. Dos tiene, pero donde yo. Claro. No, me muero. Y escúchame, en eso que vos me decís, que puede haber. ¿Alguna vez pasó esto de la discrepancia de: no, yo lo había imaginado así, pero no, yo lo escribí de tal manera y yo hice lo que me sugeriste? ¿Pasó alguna vez esta discrepancia de ideas? Sí, me pasó una vez que fue, para mí fue un malísimo, iba a decir un insulto, pero que no voy a decir quién y no puedo decir en la serie porque para mí fue algo medio grave, digamos, pero que hubo un error, digamos, y yo por no mandar al frente al guionista, directamente lo hablé con él, o sea, tenía el mail privado de él, entonces había una duda. Yo para no hacerlo quedar mal, que igual era una boludez porque cualquiera se puede equivocar, pero aparecía un elemento que era de tal personaje. En un momento decía que era de tal personaje y después arranca el siguiente número y dice: bueno, tal elemento de otro personaje.
Entonces agarro y le pregunto a él por privado, le digo, mirá, acá vos pusiste que el elemento es de este personaje, pero en el guión anterior terminó con otro. Digo, ¿qué querés que haga? ¿Que cambie la página del número anterior o modifico ese de ahora? No, no, modificá el de ahora, dejalo como está el otro. Perfecto. Y yo avancé por ahí, sin consultarlo a los editores. La cuestión es que salió así el cómic, y cuando veo que se imprime, el guión decía todo lo contrario. Y agarro y le escribo a él y digo, che, digo, mirá, digo, vos habías dicho que pasaba esto, y me responde, ah, lo que pasa es que yo a esa altura ya estaba, yo ya lo había terminado el guión y medio que había terminado mal y medio conflictuado con la empresa, así que me fui. Y así claro. Me responde, y dice, nada, y bueno, quedó ahí. Igual fue una boludez, digamos, tampoco era algo tan grave, pero te quiero decir. Uno generalmente por hacer esta cuestión de decir, bueno, no lo voy a pasar por adelante a este, en realidad siempre hay que consultarlo con el editor, que es el que está a cargo de todo, tanto de mi laburo como el de él. Claro. Pero bueno, igual no es que terminó mal la relación ni nada, pero no le pregunté un carajo más a él porque ya sabía que iba a responderme lo que se le cantaba. Digamos que juntado los fines de semana con él no vas a tener nunca. Perfecto. Che, Ger, se me viene otra pregunta a la cabeza con respecto a esto de guionistas y editores. ¿Te ha tocado trabajar a lo mejor con algún guionista y algún editor en donde hayas querido hacer algún cambio en la historia, o sea, para mejor, de manera positiva, y te hayan dicho que no, o sea, que te tenías que atener sí o sí a lo que estaba escrito? La verdad que no me pasó, digamos. Siempre tuve suerte con eso de que cuando propongo cosas... les gusta y soy bastante pulinquieto en ese sentido de estar constantemente tratando de poner mis detallecitos o cosas, o me dicen cómo tengo que crear un personaje y yo le hago la opción que me dicen ellos y digo, bueno, mirá, y también hice esta opción y nada que ver, y generalmente me la respetan bastante. Entonces ya eso me dio confianza y de hecho ahora en Marvel... confían en esa parte mía, digamos, y cuando me dan proyectos es como que, toma, hacé lo que quiera. está bueno, ¿viste? Y después, bueno, también tiene un riesgo de que si después eso no gusta, sabés que es culpa tuya, digamos, porque es tu idea, ¿viste? Pero bueno, no está todo tan... ¿cómo te puedo decir? No es a lo Alan Moore que te escribe cada detalle, digamos, los guiones son bastante abiertos para que el artista pueda crear, digamos, no está todo tan cerrado. Y eso a mí me gusta mucho, tener esa libertad. Bien, bien, excelente. La verdad, yo pensé que, digo, siempre debe haber algún guionista, algún editor así medio cerrado, como dice, no, loco, vos tenés que dibujar tal cual lo que está escrito, tal cual lo que está diagramado. Dejame aportar algo, no sé, una ideita, algún cambio. Dejame ver. Claro. Igual siempre yo creo que el proceso de trabajo, porque así como yo vengo después del guión, después de mí viene el colorista. Y siempre claro. Uno puede tener una queja o no, pero vos también te tenés que poner en el lugar del que viene después, digamos. Claro. A vos no te rompa las bolas el guionista, pero tampoco el colorista quiere que vos le rompa las bolas. y si te pintó a Hulk, ¿viste? Rosa, justo un color polémico ahora que parece, no lo dije por eso, pero el color que pinte, digamos, va a decir, ahora capo, ¿por qué? No, lo que pasa es que le da una luz, sí, bueno, está bien, pero Hulk, hacémelo verde porque si no entiendo nada, ¿viste? Entonces, qué sé yo, es eso, digamos, es no joder al paso siguiente y reconocer que el tipo sabe lo que hace. Confiar un poco en el paso siguiente. Claro. Bien, bien. Facu, ¿querés abrir vos con la siguiente pregunta o no sé cómo viene el ping-pong? Y la verdad es que vos me arruinaste la vida porque vos hiciste una pregunta plus y ahora yo tengo que empezar de nuevo. Pero te quiero igual, así que dale, la voy yo. A ver. Bien. La pregunta va más que nada evocada a centrarse en los artistas de Rosario. Yo quiero puntualizarlo de la siguiente manera. Vos que sos un artista que recorrió ya muchos eventos y muchas convenciones, estuvo por todo el país, incluso también fuera del país, pero para con Rosario puntualmente,
¿Qué opinión tenés vos acerca de lo que es el talento de los jóvenes rosarinos para con la ilustración? Porque se dice mucho de que justamente no el arte acá no avanza tanto. No sé quién te lo dijo, pero te digo que desde afuera piensan todo lo contrario, digamos, desde afuera, tanto de la ciudad como del mundo. El otro día me hicieron una nota de un medio italiano y el tipo me preguntaba como qué le ponen al agua, tanto en Argentina como en Rosario, porque hay muchos. Vos pensás que, mira, en Rosario tenemos, estoy yo, digamos, está Rizzo, que no es cordobés, pero bueno, ya está, lo apadrinamos. Está radicado acá, yo estaba. Leandro Fernández, que tampoco es de Rosario pleno, porque es de... No me acuerdo de qué decir, Baigorre, no me sale ahora de dónde es, pero también, digamos, lo padrinamos, pero lo tenemos a Juan Frigeri, a Cristian Rossi, tenemos Marcelo Frusín, Damián Couseiro, digamos, fíjate todos los que hoy en día están trabajando para el mercado americano, Francisco Paroncini, bueno, Marceli, un montón de gente que está laburando para afuera, digamos, en una ciudad, digamos, no te estoy hablando de un país. Estoy hablando de una ciudad, es mucho, ya que haya cuatro, cuando fue Avengers Endgame, que estábamos en el cine y era Juan Frigeri, Damián Couseiro, yo, éramos tres boludos de Rosario trabajando en Marvel, viendo una película de Marvel, digamos, en el mismo cine, digamos, es raro, digamos, que haya tres personas que, ¿entendés? De una misma ciudad que están trabajando, porque si vos lo ves, allá en Estados Unidos lo toman como otra cosa, digamos, el entrar a Marvel para un flaco de Estados Unidos es como una locura también. Y pensar que en una ciudad, digamos, ya de otra punta del mundo, un poco más, hay tres personas que son amigos, digamos, porque hay más, digamos. Pero no, yo creo que tenemos un semillero, que todo eso gracias tanto a Rizzo como a Marcelo Frusín también. Y bueno, y a Carlos también con la escuela, digamos. Pero tenemos buenos maestros, digamos, eso es lo importante. Y gente con mucha gana de darle una mano al que viene atrás, generalmente, porque la generosidad que tienen ellos no se ve en otros lados. ¿No? Te digo que, bueno, tenemos Crack Bambuna acá también, digamos que ahí un chico también para laburo mío, digamos, pero no lo digo solamente por eso. Yo, antes de ser miembro de Crack Bambuna, más allá que ya estaba metido porque trabajaba con Eduardo y todo, pero antes de ser miembro... yo iba como público y tuve oportunidad de mostrar carpeta y gracias a Crack Bambuna que estoy laburando en Marvel, creo que se nos abrió un abanico enorme gracias a estos artistas que nombré antes y no, me parece que estamos recontra bien posicionados ante el mundo como argentino y bueno, y en el país como rosarino también estamos bien, digamos, eso, pero bueno, estamos todo, Córdoba, Buenos Aires, de todos lados, en Catamarca hay unos artistas de la puta madre también, digamos, pero bueno, sí. Siempre pasa lo mismo que uno no como que centraliza en una sola parte, pero estamos rodeados de buenos artistas. Con esto justamente de que decís que hay un... me gustó la palabra, justamente, hay un semillero. Hay cierta gente acá que hace que esto de la artística reaflore. Al mismo tiempo, ¿crees que es este periodo puntual que estamos viviendo? No la situación que estamos viviendo, sino la época en general que estamos viviendo, sí. En el cual hay un reaflote de todo lo que es la cultura del cómic nuevamente. Sí, yo creo que lo que está pasando ahora un poco es que va a empezar a decir, replotar un poco la parte independiente. Lo que pasó con las empresas, bueno, con Marvel y con DC, la pandemia medio que les cagó un poco con el tema de lo que pasó con Diamond y todo eso, y la distribuidora que cerró, claro. Y que tenía ahí, tenía la distribución de casi todo de lo que se publicaba en Estados Unidos, entonces eso hizo que se perdieran muchas fuentes de trabajo, o una serie que se cancelara. Entonces... Siempre todo lo malo viene con algo bueno, digamos. A alguien lo favorece. Por eso no lo quiero poner como algo bueno, porque no es nada bueno, digamos, que pasó. Pero a veces esto trae que las empresas independientes también fortalezcan y que puedan competir un poco más. Y está bueno también que haya más.
más empresas que sean fuertes, digamos, que no sean solamente dos las que dominan el mercado. Bueno, ya lo estamos viendo con Image también, con IDW, hay un montón de Dark Horse también, hay un montón de empresas que se van poniendo, digamos, o que deciden publicar cosas, porque a lo mejor ahora conviene también publicar cosas viejas. Y estaría bueno que acá también en Argentina veamos de la manera de darle, de ponerle huevo a eso, digamos, aprovechar una situación medio de crisis. Vos sabés que si publicás un cómic y al lado lo tenés a Spider-Man o Batman, no le podés competir nunca. Claro. Un poco ese ingreso de material que a nadie nos gusta, digamos. Todos queremos poder comprar lo que se nos canta, digamos. Pero la verdad es que también cuando se frena un poco eso, cuando en vez de tener que elegir entre 15 series de un solo personaje de los populares, podés elegir entre dos o tres y también ver un producto de calidad argentino, y está bueno, digamos, que la competencia también sea justa por ahí, ¿no? Porque son buenísimos los productos, claro, nacionales, digamos, y no muchos le dan la oportunidad porque piensan que todo lo bueno viene de afuera siempre. Y acá hay unos artistas de la puta madre, hay unas historias de la puta madre, que está bueno que se empiecen a valorar. De hecho, pasa mucho que cuando un argentino está laburando en Marvel o en DC, vos vas y lo comprás, pero las cosas que hacía acá no las comprás, digamos, y el arte es lo, claro, mismo, digamos. Ahí está. Ahí está. Sí, eso. Claro. Eso es verdad, totalmente. Bueno, ¿qué nos queda, Facu? Me queda... Ah, sí, ya vamos a enganchar con esta pregunta. Lo que los fans quieren saber. Pero pará. Vamos a esperar un poquito para lo que los fans quieren saber. Vamos con otra pregunta relacionada a la anterior. Ger, sí, ya que estás laburando en el medio, tenés trayectoria, prácticamente conocés el palo súper bien. ¿Qué consejo le darías a ese pibe o piba que busca llegar a ilustrar páginas en las grandes editoriales? Bueno, el principal consejo que le daría es que se muestre. Digamos, parece una boludez, pero muchas veces pasa que no, por vergüenza o por, no sé, o por falta de contacto, justamente por tener vergüenza o porque le da cosa mostrar su laburo, no termina de dejar claro que es dibujante de cómic o algo, y parece un tipo, un fanático de un artista. O sea, no es lo mismo plantarse ante un artista que vos querés recibir una crítica o una cosa así, diciéndole, uy, no puedo creer que estoy hablando con vos, uy, no puedo, uy, ¿en serio me vas a ver la carpeta? No lo puedo creer, ¿no? ¿Viste? Y vos ya te pusiste como un fanático en vez de un profesional que está yendo a pedir un consejo. Bueno, entonces, plantarse como lo que uno quiere ser, que quiere ser un profesional, supongo, digamos, y después mostrar lo que quiere ser. Muchas veces pasa lo que hablábamos antes de las portadas. Hay gente que quiere hacer portada, pero presenta páginas de cómic. Y hay gente que quiere hacer páginas de cómic y presenta dibujos sueltos. Claro. Si no te ven contando una historia, no vas a ver. Porque es medio... Una vez que estás adentro y lo entendés, hasta parece ridículo, pero yo también me mandé esa cagada, digamos. O sea, vos vas diciendo, no, yo soy dibujante de cómic, pero no llevas ninguna página. O llevas una sola página, y con una sola página no contás nada. Es como un dibujo suelto, digamos, también. Claro. Entonces... ¿Cómo te va a juzgar la otra persona o el editor o todo? ¿Cómo sabe que vos sos un tipo que sabe contar una historia si mostraste un dibujo? Y ya creo que está claro que ser un buen dibujante no quiere decir que sea un buen historietista. Digamos, ves historias que están muy buenas, dibujadas, pero no las podés terminar de leer porque son pesadas, son densas, las páginas están recontra cargadas, no dejan espacio blanco. Claro. O para descansar la vista o para frenar un poco el quilombo y vos decís, sí, está bueno los dibujos, pero no tengo más ganas de leerlo. Entonces, viste, eso es importante, que nosotros mostremos lo que verdaderamente queremos hacer, digamos. Si queremos dibujar páginas de cómic, que sean páginas de cómic, y saber dónde mostrarlo también. Y también saber recibir críticas. No hay nada peor para un editor o para un artista que le viene a mostrar la página que... Cuando te traen una carpeta y dicen, mirá, iba a decir, sí, mirá, acá, este brazo. Sí, ese brazo lo hice así porque a mí yo veo una serie que los brazos son más cortos. Sí, bueno, pero acá la cara. Sí, no, pero la cara es así porque a mí me gusta este dibujante y las hace así. Y a la tercera vez que te dicen, bueno, dale, flaco.
Dibujá como vos quieras, pero yo me... ¿Qué querés que te diga? Entonces, y eso pasa mucho. Entonces, si le vas a mostrar a alguien carpeta esperando que te dé una devolución, escuchá lo que te dice. Después vos ves si la excusa que vos querías poner es una excusa o en realidad lo hiciste así, pero si un dibujante está viendo que la cabeza te quedó chica o que los brazos te quedaron largos o algo, y que se nota que no es parte de tu estilo, y escuchalo, ¿no? Porque ahí te está dando un consejo, pero el editor te deja sin laburo por eso. Claro. Importante. Sí, sí. Muy, muy importante, la verdad, para a tener en cuenta. Bueno, ahora sí, podríamos decir que se acerca el final. Podríamos decir que llegamos al momento cúlmine de la nota. Podríamos decirlo, sí, podríamos decirlo. Ay, 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 ¿cómo se vino esto? Claro, por lo que la gente verdaderamente quiere saber. ¿Vamos con eso ahora, te parece? ¿O primero vemos en qué anda ese lápiz salvaje? Vamos a ver primero en qué anda el lápiz salvaje. Dale, dale, está entretenida la charla y no pude darle mucho, pero bueno, estamos ahí. A ver si no la cago ahora con el cablerío. Pero bueno, estamos ahí. Estamos tratando de tirar un cable. ¡Ah, no! ¿Qué es eso? Muy, bueno, muy bueno. Falta mucho, vamos a terminar y lo subimos, pero... Falta mucho bien, detalle, pero me concentré mucho en la charla porque está interesante. Pero necesitábamos verlo, damas y caballeros, necesitábamos ver la preview de ese lápiz salvaje. Bueno, así bueno. Que para los fans, para los que nos siguen, ya saben, la ilustración de Germán se va a estar sorteando. A lo mejor lo sorteamos en un vivo o en alguna publicación que vamos a armar en el Instagram de Rosario Ciudad Gótica. Ahora bien. Sí, ha llegado el momento. Facu, es todo tuyo. Lo que la gente quiere saber, lo que los fans quieren saber, lo que nosotros queremos saber, el pueblo... La estratosfera, ida y vuelta, lo que vos quieras. Necesitamos saber si... A ver, es muy probable de que esta respuesta no sea del todo... Esta pregunta no sea del todo respondida. Pero estoy en la obligación, necesito preguntarlo. Nosotros queremos saber... Está dando miedo. Sí, dale. Téngalo mucho. ¿Podría llegar a haber algún proyecto... A futuro, quizás, de la mano de DC Comics? Parpadea dos veces y es un sí, no vamos a decir nada. No, puedo hablar tranquilo. Mirá, puedo hablar tranquilo porque yo no tengo contrato, así que que pueda haber. Ahora yo estoy terminando el proyecto. Y es más, hablando con ustedes, digamos, me hizo el Gmail... La campanita de que llegó un mail a una pregunta que tiré yo, que es la pregunta que hago siempre, digamos, cuando estoy por terminar un proyecto. Y bueno, pregunté a Marvel, así que no sé qué va a pasar ahí. Depende de lo que pase ahí, tendré que tirar para todos lados, ¿no? Si es negativo y si es positivo, bueno, seguiré en Marvel nomás. Pero yo no tengo problema en trabajar. Hoy en día me siento muy... bastante encariñado con Marvel, digamos, por una cuestión de que hace mucho que estoy acá, que fue mi casa de origen, digamos. Claro. Pero bueno, yo no cierro las puertas a nadie, digamos, porque la verdad que nunca me gustó esta cosa Central News en las empresas, digamos. Es trabajo, digamos, nosotros vivimos de esto, los dibujantes, y embanderarse, viste, ponerse la remera ahí que mandás al carajo a DC o a Marvel... Digamos, haciéndote el loco y después cuando necesitas trabajo, retractándote. No, yo siempre tengo respeto a las dos empresas. Hay veces que tienen épocas buenas, otras veces que tienen épocas malas. De la misma manera, digamos, no tengo una preferencia en cuanto a las cosas. Porque me pasa a veces, no sé, me ha pasado en el cine que disfruté muchísimo las películas de Marvel. Y no tanto las de DC, pero a lo mejor hay alguna película de DC que me encanta mucho más que alguna que vi de Marvel, entonces es muy, claro, muy relativo eso. Y con los cómics me pasa lo mismo, bueno, sí, ahí se ve un quilombo, digamos, pero fíjate que en la parte de abajo,
En la parte de abajo está lo de Marvel y en la parte de arriba está completita ahí la de DC también. Se nota bien la colección de DC, los lomos de los tomos tapadura de DC. De Marvel no la puedo tener completa porque son como 600 y no te da el largo de una casa para ponerlo para que se forme el dibujo. O sea, no sé qué quisieron hacer ahí, es unos capos lo que diseñaron eso. Pero, claro, no, te echan a la mierda si pones eso. Entonces por eso te digo, no. Pero sí, a mí me gusta esto de ir saltando, digamos, entre empresa y empresa, porque también es lo que te posiciona, digamos. Si te casás con una, también el problema es que dependés también mucho de ellos. Entonces eso también lo recomiendo para todos los artistas que están empezando, algo que no lo tomen como que los otros lo van a tomar como una falta de respeto a la otra empresa. Esto es trabajo, digamos, no hay que ponerse a pensar en el fan que va a estar diciendo, tipo, bueno, como lo que le pasó a Messi ahora, que los fans ahí llorando de Barcelona, puteándolo, decir, bueno, acá está. Es laburo, claro. Digamos. Hay veces que uno tiene algún problema con una empresa o algo y se tiene que ir para otro lado y no puede pensar en ese fan que no puede tolerar que se haya ido. Digamos, no. Está la familia, hay un montón de cosas. Eso, yo hoy estoy bien con Marvel, digamos, y ojalá que siga teniendo laburo, pero obviamente no descarto la posibilidad y como les dije, digamos, podré tener mi corazoncito también en Marvel y todo, pero daría mucho por hacer una buena historia de Batman, una buena historia de Superman. Y bueno, también ya algo, por lo menos una huellita puse en dos personajes que también me gustan mucho, que son Green Arrow y Green Lantern. La verdad que algo que me duele un poco, no que me duele porque fue un desafío, pero si hay personajes que vos me decís, ¿qué personaje no te gustaría dibujar? Digamos, y la verdad que le embocaron bastante bien. Pero, porque a mí me gusta por el desafío, pero la verdad, dibujar un arco y flecha es un dolor de huevo que no se le recomienda. Y me pasó. Entonces, nada más, el personaje me encanta, pero decir, no, por favor, no me puedo imaginar cómo sería dibujar esto. ¡Pum! Me tocó. Y Green Lantern también tiene eso, porque siempre me pregunté, ¿cómo se hace para dibujar ese efecto que haces con la linterna? ¿Me entendés? ¿Qué hace? ¿Se hace una capa aparte? Bueno, ahí tenés, toma. La otra que me queda. Resolvelo. Claro. La otra que me queda, que también lo tengo como un desafío, que son, ya te digo, son personajes que me gustan, pero. Flash también me parece un quilombo dibujarlo. Y bueno, falta que me toque ese y listo. Y ya completamos. Pero, claro, la grilla de tres. Claro, personajes que sí me gustaría, por ejemplo, La Cosa del Pantano, Deadman, esos personajes me encantaría. Y ni hablar Darkseid, que me gusta dibujar villano, me encantaría. Todo lo que haya venido del palo de Kirbiesco me gusta mucho. Wow, fuertes declaraciones. Sí, son personajes que siempre me gustan. Bueno, Etrigan también. Etrigan. Tremendo. Bueno, allá está de fondo, pero no se ve, no está muy... Pará, ¿puedo hacer una...? ¿Puedo traer? Sí, sí. Le permito. Sí. A ver qué nos va... Creo que es esa repisa. ¿Qué nos va a sorprender? Vamos, arrancamos un nuevo segmento que se llama Conociendo los coleccionables del señor Germán Peralta. Está en... Ya. Enamorado. Pero, mirá lo que es ese Trigán. Claro, por eso, Ya lo tengo acá de modelito, a verte. Nada, usualmente, ya te digo, por toda la parte esa kirbiesca, digamos, también me gusta. Entonces, me gustaría mucho. Y ya te digo, si tuviese que elegir entre los personajes conocidos y personajes que me gustan dibujar, más allá de que no sean tan conocidos, yo creo que hoy en día me quedo con eso, digamos. Me quedo con disfrutar mucho el proyecto, el dibujar. Claro, es una linda enseñanza. Una enseñanza, totalmente. Bueno, muy bien. No seremos Mirta Legrand, pero esperemos que el Batman Day Online traiga suerte y la propuesta llegue a tus manos, Ger. Totalmente lo mejor deseamos para esta contienda interminable que es el de los cómics y la realización de toda esta tan hermosa cultura. Tal cual. Antes de retirarnos, yo quiero hacerte una consultita. Algo que me resonó acá un instante, nada que ver, pero yo te lo tengo que consultar. Vos dijiste que te había llegado un mail recién. Yo necesito saber, vos esta gente, ¿cómo la agendás?
Porque yo quiero saber si a vos te llega. Marvel te ha enviado un mensaje. DC te ha enviado. Yo necesito saber cómo es que eso ocurre. La verdad que es algo así, porque mi Gmail tiene un ruidito particular. Digamos, ¿viste? En el celular, por ejemplo, cuando suena Gmail, en mi teléfono, suena sin vibrar, por ejemplo, el Gmail. Y el mensaje común, que rompe las bolas constantemente en WhatsApp, suena el mismo a lo mejor, pero vibrando. De bien. Boludo, no lo cambié, entonces, pero me doy cuenta cuando vibre y cuando no vibre, entonces, cuando llega el de Gmail, generalmente no me manejo tanto con mail con otras cosas, salvo cosas que te llegan del banco o cosas así. Entonces, siempre que me suena, es Marvel probablemente. A veces está bueno, digamos, recibirlo. Otra vez cuando está cerca de una fecha de entrega, cuando escuchás ese ruidito te pone mal. Pero sí pasa algo medio raro lo que vos decís, que cuando a veces, sobre todo cuando estás terminando una serie y decís, me voy a quedar sin laburo, qué sé yo. A veces está bueno quedarse sin laburo un poco de tiempo, digamos, para descansar. Pero cuando te estás quedando sin laburo y te estás medio preocupado y ves que el mail dice DC o Marvel, es una cosa que te hace algo en el pecho, digamos, y ni hablar de la primera vez. La primera vez lloré. No, acá se lo digo. No, la primera vez llegó, no lo podía creer porque ya tenía parte de varios comentarios. Siempre me hablé con muchos artistas muy conocidos, con los hermanos Fiumara, bueno, con Rizzo mismo. Siempre tuve muchos amigos muy famosos antes de yo, digamos, empezar a trabajar en Marvel, digamos. Entonces era como constantemente preguntarle, ¿pero cómo es? La misma pregunta que está haciendo vos, decir, ¿pero cómo es? ¿Te llega un mail de Marvel? ¿Qué? Y nada, me decían, yo sí, dice, vos a lo mejor mandás unas pruebas y después te llegan a los 2 años el laburo. Y durante esos 2 años no te contestaron las pruebas ni nada. Y a mí tuve la suerte, la verdad que tuve mucha suerte y me llegó rápido la propuesta. No lo podía creer. A eso, fue emoción pura, digamos, de ver ese mail. Qué cosa más hermosa. Yo creo que nos pasaría a cualquier persona que está en el ámbito de la ilustración, nos pasaría exactamente lo mismo. O lloraríamos o gritaríamos de la felicidad y la emoción, pero es como, llegó, ya está, ya estoy encaminado. Exacto. Sí, o rindió fruto lo que hice, digamos, también tiene que ver una cosa con eso, porque después lo más difícil, todo el mundo te va a decir que es mucho más difícil mantenerse que entrar. Porque entrar a lo mejor hiciste una muy buena prueba y la vieron y les encantó. Pero después, a lo mejor cuando tenés la fecha de entrega, se te hace pelota el dibujo, la misma presión. Esto se lo digo, que son cosas que generalmente no lo dicen muchos artistas. Digamos que para mí es lo más interesante de una charla conmigo, digamos, eso. Que yo soy bastante abierto y muchos no dicen de eso. Todos te hablan de lo lindo y posta la presión que yo sentí cuando entré. No se la recomiendo a nadie y ojalá que la sepan manejar a lo mejor que yo, digamos, pero a mí me, digamos, ataque de ansiedad, todo, ¿viste? Porque en un punto de decir, no quiero que salga esto, no que se cancele ya, ¿viste? Porque tenés miedo, qué sé yo. Y después ves que todo fluye y te relajás. Pero no es fácil, digamos, la presión de saber que tu dibujo que antes lo veía tu tía en Instagram, ahora lo van a ver un montón. Y que ese montón sabe que a vos te pagaron y te pagaron bien por ese trabajo. Entonces, tiene que estar bien hecho, digamos. Y generalmente está bien hecho, digamos. Por eso, este es el consejo que yo quiero dar. Que confíen que sí. Que no son boludos, ni en Marvel ni en DC. No te van a dar un trabajo sin querer, digamos. O sea, te van a estar cagadas, seguro. Pero ya el nivel que tenés, si estás trabajando ahí, te puede dejar tranquilo de que estás haciendo las cosas bien, digamos. Me encanta, perfecto. ¡Qué linda manera de arrancar esto, por Dios! La verdad que sí, Facu. ¿Hemos llegado al final? Eso sí, por ahora hemos llegado al final de esta nota. Así que, primero y principal, y ante todo, y ante todos también, Germán, muchísimas gracias por haber participado en este experimento social que es el Batman Day Online y esta extraña forma en la que igual no estamos obligados a manejarnos entre todos. Pero muchísimas gracias tanto por tu participación como por tu aporte también y tu muy buena onda que nos encantó cómo fluiste, la verdad.
Muchas gracias, gracias en serio a todos, a ustedes, bueno, a Guille que está ahí detrás de, perdón, a Batman. Y... No, lo revelaron. No, no. Y bueno, y a todo el público, digamos, que también que va a estar presente y que bueno, que también se trata de acomodar a esto y entiende que es se hace lo mejor que se puede, tanto ustedes como nosotros acá de este lado, de que bueno, estamos en una situación medio chota, pero que todos hacemos lo posible para que salga lo mejor que se puede. La verdad que yo también agradecerle a ustedes principalmente también eso, de que se encarguen de difundir lo que hacemos, el laburo y esto también. Está buenísimo porque hay muchos que no saben que la pandemia trajo mucho desempleo para muchos artistas, digamos, y que hoy también podamos contar nuestra visión de lo que es, cómo la estamos pasando, está buenísimo. Así que gracias. Bueno, la verdad, de todo corazón, muchísimas gracias a vos y sobre todo por tu tiempo, porque sabemos que, bueno, como bien vos decías, la pandemia trajo complicaciones para todos. Seguramente andás con los tiempos medios apretados y que nos hayas dedicado, aunque sea una horita en esta nota para nosotros, es muchísimo. Desde ya, muchísimas gracias. A ustedes, muchachos. Y bueno, seguramente va a haber una segunda. A lo mejor la próxima ya estoy trabajando en Batman. Vamos, bien, vamos por eso. Muy bien, señores. Bien. Bueno, vamos a ir cerrando ese segmento, esta primera parte del segmento de entrevistas del Batman Day Online, de la mano de Rosario Ciudad Gótica y de Bitácora Digital. Ger, muchísimas gracias por haber estado. Facu, ¿algo que quieras agregar para cerrar? Que se queden con nosotros, porque esto recién empieza. Muy bien, señores. Chau, chau. Chau, gracias.